la interfaz de pet bien bacancita, que ya podamos ver los datos del pet. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese pet? Entonces, ya lo que vamos a hacer es que vamos a modificar esta pet page, que esa pet page la tenemos muy sencilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta pet page? Empezamos acá. Vamos con la primerita, es que vamos a colocar esto metido en un style layout. Por estándar a los style layout le estamos colocando un padding de 10. Y ahí vamos. Entonces va pues lo que quiero pintar yo. La mascota. Después de la foto de la mascota, quiero colocar aquí como una cuadrícula con los datos de la mascota. Y después de los datos de la mascota, quiero pintar un list view con la historia médica de esa mascota. Ya, pues que ustedes ya lo saben armar. Vea que es de fácil. ¿Por qué empezamos? Empezamos por un IMAX. Y el IMAX, entonces, ¿qué propiedad tiene? Tiene una propiedad source. ¿Y a qué lo vamos a blindar? Entonces, pillen con esto. Resulta que en esta página de Pet Page, vamos a mirar aquí la Pet View Model. Se me perdió. Pa, 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 pa. No la veo. Aquí. Se le pierden a uno con tanta cosa abierta. Por aquí tengo la Pet Page View Model. Está. Yo tengo ya mi objeto Pet. Pero si yo lo quiero blindar, ¿qué me toca hacer? Me toca crearle, así como tengo propiedad atributo privado, vamos a crear la propiedad pública. Voy a crear una propiedad pública que es de tipo pet response y esta la voy a llamar pet. Y aquí ligo todo, ya no me toca ligar campo por campo, me explico. El get de este man le vamos a decir que simplemente nos retorne lo que tengo en el objeto pet. Pero ¿qué le vamos a poner al set? El set es muy bonito. Porque en el set vamos a decirle set property, por referencia le vamos a mandar el objeto pet y aquí le cargamos el value. Entonces, fíjate pues lo que vamos a hacer. Ahí vamos. Entonces, ¿a dónde lo vamos a ligar? A pet. Pero pet tiene un montón de propiedades. Entonces, la liga puede ir con put, con punto, me explico. Voy a cerrar todo esto porque me van a enloquecer con tanta página abierta. Voy a decirle close all about this. Tarán, listo. Entonces, ¿el source a dónde lo vindo? El source lo voy a bindar al pet punto y aquí ya tengo la propiedad de este man. Y este man se llama image URL. Yo ya puedo hacer binding del objeto punto la propiedad. ¿Cómo se llama eso? Voy a ir colocando aquí para no equivocarme en el common model respond. Aquí tengo esta image URL. Esta es la que le voy a poner yo aquí a este man. Ahí vamos. Ahora, después de eso, quiero colocar la información de la mascota, pero la quiero colocar bien bacancita. Toda la información, los comentarios, que la vuelta, que una cosa, que la otra. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Vamos a colocar aquí una grid. Y en la grid, recuerden que las grid tienen la colección que llama el grid. Este es grid punto. Tenemos mi column definitions. Column definition. Voy a tener solamente dos columnas. Entonces voy a tener aquí una que llama column definition. La primer columna la voy a colocar con tamaño auto y la segunda columna la voy a colocar tamaño asterisco. Ahora, aparte de que haya grids, también hay, así como hay grid column, también hay grid punto y también hay row definitions. Las filas de la columna. Y en el grid.colorDefinition ya no definimos un color definition, sino que definimos es un row definition. Y en el row definition ya no definimos el width, sino que definimos el height. Y voy a colocarle auto, automático. Y resulta que quiero, no sé cuántas me voy a gastar, pongamos varios, enseguida las cambiamos. Entonces ya empezamos a armar el formulario como yo lo quiero pintar. Y aquí este pedacito de formulario me sirve lo que tengo en la otra pantalla. Aquí en la pet page. Perdón, aquí en la, epa, coño, aquí en la pets page, por aquí tenemos una grilla dentro de una grilla, ¿se acordaban? Esta es la grilla dentro de la grilla. Esta me sirve. Todo esto que hay acá, increíblemente me sirve. Estas cuatro cositas. Ni bobo que fuera, me las voy a copiar. Les voy a copiar esto y me las voy a mandar para mi pet page. Y en mi pet page, péguele aquí y, ah, bueno, eso quedó horrible. Esto identa horrible. Entonces vamos a decirle, el primer label. ¿Qué vamos a hacer? El primer label es name, va en la 00, después viene esta viene en la 10, la raza viene en la 01, pero ya el contenido de la raza va a ir en la 11. Después venimos acá a la otra, que es la fecha de nacimiento, que viene en la 0, y esta otra, que es la fecha de nacimiento, ahí está. ¿Qué nos queda faltando?
De la mascota, ¿qué más podemos pintar? Ah, bueno, el tipo de mascota, entonces pintémoslo también. Entonces vamos a decirle por aquí, bueno, va a copiarme este también, tarancito. Pero aquí ya cambian los binding. Aquí ya no se binda así solito a name, sino que se binda a qué? A pet.name. Voy a copiar esto, control punto, este man se binda a pet.name, este man se binda a pet.raise, este man se binda a pet.born. Ahí vamos, ¿sí o qué? Ahora, vamos a colocar otro campito, fácil. Entonces voy a poner otro control C, control V, y este ya no viene en la fila, en la row 2, sino que esto viene en la row 3, y aquí ya no le vamos a poner, ¿cómo es la cosa? Aquí no le ponemos born, sino que aquí le ponemos pet type. Y aquí está donde lo bindamos. Lo bindamos a esta propiedad que llama PetType. Y luego, ¿qué vamos a poner? Ah, bueno, y el PetType obviamente no lleva este. Voy a ponerle este string.form. Luego, ¿qué sigue? Luego sigue, mis señores. Epa, aquí me equivoqué en algo. Me comí aquí un corchetito. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a colocar los comentarios de la mascota. Pero entonces, para los comentarios vamos a hacer algo bien bacán. Entonces, aquí en el label, este ya lo vamos a colocar en la 4. Y aquí en la 4, entonces aquí ya le ponemos remarks. Si no estoy mal, se llama así el campo, ¿cierto? Remarks. Y este remarks es el que vamos a brindar aquí. Comentarios. Remarks. ¿Sí o qué? Ahí vamos. Y vamos a probar a ver. Ah, bueno, y esto también va para la fila 4, ¿o no? Vamos a probar lo que llevamos hasta ahí nomás. Entonces, voy a correrlo aquí en iPhone nuevamente, porque no sé por qué coño no me está mostrando la imagen en Android. Se me ocurre algo, pero como no estoy totalmente seguro, no lo quiero cacharrear aquí en clase. Lo voy a probar y ya para la próxima semana les digo, la solución era esta. Es que antes me funcionaba, no sé por qué me dejó de funcionar. Lo que pasa es que como uno también actualiza nubes y versiones y todo, yo monté esta máquina, se me fue con todo lo último. Posiblemente me hicieron un cambio en Xamarin Forms y ya hay que tener en cuenta alguna consideración en el tema de imágenes, que no la estoy teniendo en estos momentos. ¿Pero no aliaste vos la conexión a internet? No, porque tengo un lío. La intenté hacer la clase pasada y se me enredó con algo. Como quiero que el video me quede perfecto, me va a tocar cacharreale. Esto demanda mucho estudio. Estudiar, cacharrear, probar. Pero es la única forma, pues, de hacer las cosas. Entonces, ahí vamos. Ahora vamos a hacer un arreglo ya. Un trato. Yo arreglo mis problemas, ustedes arreglan los suyos. Listo, ahí está. Yo también tengo. También tengo cosas que me. También tengo. Bueno, aquí hice el build, pero bueno, ha corrido. Va de nuevo. Y vamos a probar esta última cosilla. Y creo que nos va a tocar terminar esta vista la otra. Dejémosla ahí nomás que me la muestre, ¿no? Cómo va. Nos queda faltando el list view con las historias. Ahí va. Play al proyecto. Epa, que no me corre. Ahí está. Listo. Vamos a ver cómo va la cosa. Ahí va montando. Tú. Listo. Dispara la aplicación. Luego que dispara la aplicación, nos vamos a loguear. Pintamos el Attitude Indicator. Tenemos a otro de Killer. Si entro aquí en Killer. Está apostando pues el pedazo del formulario, pero no ligó. ¿Por qué no ligó? Vamos a ver. Ah, ya sé por qué. Porque nosotros aquí en el Pet Page View Model nunca establecimos el. Perdón, aquí en la Pet Page. La Pet Page View Model. No en la Pets, sino en la Pet. Nunca establecimos el Pet. O sea, le estamos diciendo que Pet es igual a qué. Underline pet. O para evitarme esto, es que si yo quiero que refresque, nunca se lo asignamos al atributo privado, se lo tenemos que asignar a qué, a la propiedad pública, porque la propiedad pública pet es la que tiene este método set property. Este método set property es el que refresca. Entonces, yo quiero que me refresque, se lo asignan a pet. Después me había quedado como lo habíamos hecho, ahí sí, va de nuevo.
Incluso aquí ya que tengo, puedo reemplazar esto por pet mejor. Es que desde que tenga los dos, atributo y propiedad, siempre refiéranse mejor a la propiedad, no al atributo. Porque el atributo, la propiedad es la que establece valores. Si usted se lo asigna a la propiedad, se lo va a asignar al atributo. Pero, ¿qué ganas? Que te actualiza la interfaz en caso de que tengas algo de actualización de interfaz ahí pendiente. Entonces resulta que esto es muy traidor. Va como evoluciona Xamarin de rápido. Yo preparo clase y me funciona perfecto lo de las imágenes en Android. Y ya lo voy a explicar con ustedes. No me funciona. Toca ir, mirar qué cambió, si fue que me actualizaron algún nugget, alguna cosa diferente estoy usando. Suele suceder con estas tecnologías tan nuevas. Y esto lo evolucionan violento. Le están metiendo y le están metiendo. Hay mucha gente metiéndole muchísimas horas y metiéndole muchísima investigación a todos estos frameworks. Ahí va. Corremos de nuevo la aplicación. Ta, 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 ta. Volvemos a loguearnos. Y entonces aquí entramos a Killer. Y si entro a Killer, tarán. Ahí está. Ya nos mostró que los datos de Killer. Claro que yo creo que esto me quedó al revés. Debería ser mejor ponerle las negritas a los títulos y no a los contenidos. Pues se lo arreglamos a la próxima. Listo. Vea que los remars es un Lore Nixon. Ahora, ¿por qué le puse los row definition? ¿Por qué les puse auto? Porque esta última fila es más grande. Si no le pongo los row definition, todas me quedan grandotas, del mismo tamaño, para que lo tengan en cuenta. A eso falla uno mucho en esas, en ese alivio. Y ahí vamos. Ahora, yo no quiero que esto me gaste tanto espacio porque me quedé sin espacio. ¿Para qué? ¿Para pintar qué? La historia. O podemos hacer una bien ninja. Más fácil, cambiemos esto. Hagamos que la historia de la mascota esté en un tablet page para meter la otra página. Para meter en una tablet, mostremos el details y en otra pestañita mostramos qué. La historia de la mascota. La voy a cambiar. No me gusta. Me gusta más así. Entonces, si le digo aquí back. Si miramos aquí al perrito Otto, ahí está. Ahora, vea que la imagen depende de lo que me devuelva el API, no de lo que yo controle. Eso tampoco es bueno. ¿Cómo solucionamos eso? Fácil. Simplemente aquí en la pet page, a esta propiedad de image, coloquémosle, puede ser, ¿qué me interesa más? ¿El height o el width? En este caso, me interesa más controlar es el height request. Entonces el height request, pongámosle, a ver, ¿cómo nos queda con 250? Entonces ahí ya Otto y Killer, aunque el API me los devuelve de diferente tamaño, los vamos a estandarizar en un mismo tamaño en el API. Con eso, ahí sí, prometo, ya, no hablar más, ya me callo, termino. Yo veo esa mirada, ya la mirada de esta hora no es dame más, ya es para allá, por favor, no más. ¿Sí o qué? Ahí vamos. Entonces, va de nuevo, login, ay, ¿cuándo será que hacemos el remember para no estarme logueando cada ratico? Entonces, si entro a Otto, me muestra a Otto de un tamaño medianamente decente, y si entro a Killer, veo a Killer de ya un tamaño medianamente decente. Igual me quedé sin espacio para la historia de la mascota. Cuando uno no tiene espacio, ¿qué hace? Papi, métale, uno busca. Podríamos scrollear esta página, una solución, pero a mí no me gustan mucho los scrolls verticales, porque el usuario pierde. El usuario, si no le da por correr el dedo, ni se da cuenta que él scrollea. Es más intuitivo ponerle un tabulador. Si le pones un tabulador con dos iconos bien bonitos, que sean detalles e historia, el usuario sabe que al tocar historia vemos la historia de la mascota. Señores, dejamos así por hoy. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Dedito arriba, suscripción. Organizan esto, no me dejen esto tan desordenado. Muchísimas gracias. Bueno, me hacen un favor, desconectas el, me desconectas este cable allá del video bien, subiste una silla y con mucho cuidado no te vaya a matar. No, puede ser en español si quieren. ¿Cómo? A más tardar finalizando la primera semana de septiembre. Vayan mandando, yo les voy haciendo comentarios. No lo dejen por última hora.
¿Cuándo acaba la primera semana de septiembre? La otra semana. La otra semana, por eso, pero el domingo, a las 11:59:59, 999 milésimas. Ahí se acabó la primera semana de septiembre. Debes de enviarlo antes de esa fecha. Listo, ahora, ¿qué recomiendo yo? Vayan enviando, que los que me han ido enviando, yo les voy haciendo comentarios. Digo, cambia esto, mejora esto, ta, ta, ta. Usted lo deja por última hora, yo no le hago ningún comentario, califico con lo que haya. Si usted hace comentarios y se deja corregir, pues vas a tener más oportunidad de arreglar las cosas. ¡Estamos!